Y bueno, chicos, sí, les platicaba. Hoy se celebra el Día de Todos los Santos. Mañana, el Día de Todos los Muertos. Y pues, ustedes quieren que... Me pregunta Christopher Solomón, ¿cómo es usted? Pues mido 1.83, tengo ojos de color verdes, aunque en la cámara no se note. Lilian de Memphis, ¿cómo celebrar Día de los Muertos? Bueno, es realmente muy sencillo la manera en que nosotros lo celebramos. ¿Te gusta leche en el café o crema o nada? Me gusta mucho el café con leche. Pero ya cambiamos la batería, ya nos dirigimos en este momento al cementerio, al panteón, para se pone lo que más le gustaba al niño en este caso. Quiero creer, no sé. Con lo que más les gustaba, su mole. Sí, para recibirlos. Para recibir. Sí. Por ejemplo, para su mami, ¿qué les pusieron de comer? A mi mamá como le gustaban mucho los tamales. Ah, los tamales. El mole. El mole. El mole le gustaba mucho. A mi papá le gustaba mucho la cerveza. Y le pusimos su cerveza. Excelente. Sí. A mis abuelitas, a una de ellas le gustaba mucho el tequila. Y vamos a poner su tequila. Hoy a la vida. Gente disfrazada. Las famosas cachetadas. ¿Qué contiene el beso de ángel? El beso de ángel está preparado con frutas secas y con cerezas. Pues yo creo que va a pedir beso de... ¡Ah, está riquísima! Sí, está muy rico. Es demasiado rico. Dice Hider Soto, esta es otra clase de la señora Ángel Angelo. Y dice, hola, pues hola a todos, a la nueva clase de la señora Ángel. Sí. Pues ya nos vamos. Vámonos, Julio. Vámonos. Vámonos a la Ciudad de México. Voy a extrañar este pueblo bastante. Y bueno, chicos, pues ya mero, ya estamos en la recta final de este día. Hagan sus preguntas, comentarios para seguir practicando. Ahorita ya mero llegamos al mercado para entregar dulces a los niños disfrazados. ¿Sí? A ver, te voy a dar dulces. Con una sola condición. ¿Sí? ¿Lo haces? Sí. Que bailes como Pennywise. Ará. A ver, a ver. No sé, tú te... Mira, a ver. Excelente. Eso, bien, eso, bien.